Grandes Ligas rechazó la propuesta de la Asociación de Jugadores para un recorte de 30 millones de dólares en el reparto de ingresos. Somos Nación MLS, bienvenidos a invitamos a suscribirse y a activar las notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras ideas. Anímate y déjanos un comentario y nos ayudas cada vez que compartes la información. De la agencia libre. MLB, por su parte, acordó una formulación sindical para un fondo de bonificación que otorgaría a ciertos jugadores previos a la entrada en función de su desempeño. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Mientras tanto, hay otro detalle que fue rechazado. MLB no ha recibido acercamiento de la sindical para un reporte de 30 millones de dólares en el reiterando su deseo de dejar el proceso sin cambios. La MLBPA inicialmente había estado buscando un reporte de 100 millones de partidos, pero abandonó la solicitud en la oferta. MLB también rechazó la demanda sindical para que los jugadores acumulen tiempo de servicio durante la temporada. Con muchos problemas económicos aún lado, resulta que se espera que las partes en algunos temas secundarios en los próximos años, antes de que se vuelvan a los temas más álgidos de la negociación. Por otra parte, el acuerdo conjunto sobre drogas y personas se encuentra entre esos próximos temas de discusión según la Comisión de Nación. Gracias por haber llegado a su vida. Gracias por haber llegado a su canal. Invitamos ahora a cruzar la comunicación para que estés al día con todos nuestros contenidos. Gracias por estar aquí y bye bye.